Para publicación, Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito. James Huntsman, demandante apelante. Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Demandado, apelado. Y hace 1.10, acusado. Número 21-56056. Opinión. Apelación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Stephen Wilson, juez de distrito, presidente. Argumentado y presentado el 15 de noviembre de 2022 en Pasadena, California. Presentado el 7 de agosto de 2023. Página 2. Huntsman versus Corporación del Presidente. Antes, Kim McLean Wardwell y William A. Fletcher, jueces de distrito, y Edward R. Corman, juez de distrito. Opinión del juez W. Fletcher. Concurrencia parcial y disidencia parcial del juez Corman. Resumen. Diversidad, fraude, doctrina de abstención eclesiástica. El panel revocó la concesión del juicio sumario del Tribunal de Distrito a favor de la Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en una acción de diversidad presentada por James Huntsman, un exmiembro de la Iglesia, alegando que fue bajo el estado de la ley de California. Huntsman alegó que contribuyó con cantidades sustanciales de efectivo y acciones corporativas a la Iglesia como diezmos. Además, alegó que se basó en declaraciones falsas y engañosas de la Iglesia de que el dinero del diezmo no se usó para financiar proyectos comerciales, cuando en realidad la Iglesia usó el dinero del diezmo para financiar el desarrollo de un centro comercial y para rescatar a una empresa de seguros de vida con fines de lucro en problemas, empresa propiedad de la Iglesia. El panel rechazó la solicitud de la Iglesia de sellar aquellas partes de la opinión que incluyen negocios y finanzas. Asterisco. El honorable Edward R. Corman, juez de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, sentado por designación. Doble asterisco. Este resumen no constituye parte de la opinión del tribunal. Ha sido preparado por el personal del tribunal para comodidad del lector. Página 3. Información relacionada con las operaciones de la Iglesia. Señalando que la operación revela muy poca información financiera de la Iglesia y que parte de la información relevante ya se ha revelado públicamente. El panel rechazó el argumento de la Iglesia que las afirmaciones de fraude de Huntsman están prohibidas por la primera enmienda. El panel sostuvo que la doctrina de abstención eclesiástica no se aplicaba porque las preguntas sobre los reclamos de fraude eran seculares y no implicaban creencias religiosas sobre el diezmo en sí. Tampoco se requirió que el panel examinara las creencias religiosas de Huntsman sobre el uso apropiado del dinero de la Iglesia. El panel sostuvo que había una disputa genuina de hecho material en cuanto a si la Iglesia tergiversó de manera fraudulenta la fuente de dinero utilizada para financiar el desarrollo del centro comercial. Con base en la evidencia en el expediente, incluidas las declaraciones de los funcionarios de la Iglesia y en las publicaciones de la Iglesia, un jurado razonable podría concluir que la Iglesia tergiversó a sabiendas que no se estaban usando ni se usarían fondos de diezmo para financiar el desarrollo del centro comercial y que Huntsman confió razonablemente en las tergiversaciones de la Iglesia. El panel estuvo de acuerdo con el Tribunal de Distrito en que la evidencia no proporcionó una base suficiente para una demanda por fraude con respecto a pagos de rescate a la compañía de seguros de vida. Coincidiendo en parte y disintiendo en parte, el juez de distrito Corman disintió de la parte cuarta B1 de la opinión de la mayoría, porque, en su opinión, ningún jurado razonable podría concluir que la Iglesia tergiversó de manera fraudulenta la fuente del dinero utilizado para el desarrollo del centro comercial. Por lo tanto, el juicio sumario a favor de la Iglesia era apropiado en todas las reclamaciones. Página 4. Consejo. David B. Journals, argumentado, Lavely y Singer, PC, Los Ángeles, California, Jake A. Cámara, Berk Bettler, LLP, West Hollywood, California, para demandante apelante. Rick Richmond, argumentado, y Troy S. Tessem, Larson, LLP, Los Ángeles, California, por el demandado apelado.
Eric S. Baxter, Laura E. Wolk y James Kim E. El Fondo Becker para la Libertad Religiosa. Washington D.C. para Amicius Curiae. El Fondo Brocket para la Libertad Religiosa. Opinión. W. Fletcher, juez de circuito. James Hansman presentó una demanda en el Tribunal de Distrito Federal contra la Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, alegando fraude conforme a la ley de California. Hansman es un ex miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La corporación es una entidad legal detrás de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos referimos tanto a la corporación como a la Iglesia como la Iglesia. Hansman alegó que desde 1993 hasta 2015 aportó cantidades sustanciales de dinero en efectivo y acciones corporativas a la Iglesia como diezmos. Afirmó que durante al menos parte de ese tiempo se basó en declaraciones falsas y engañosas de la Iglesia sobre el uso de dinero del diezmo. Hansman alegó que la Iglesia representó que el dinero del diezmo no se usó para financiar proyectos comerciales, sino que, de hecho, la Iglesia usó el dinero del diezmo para financiar el desarrollo de un centro comercial y para rescatar a una compañía de seguros de vida con fines de lucro en problemas en propiedad de la Iglesia. Página 5. Después de un descubrimiento limitado, el Tribunal de Distrito concedió la moción de la Iglesia para un juicio sumario. Sostuvo que ningún jurado razonable pudo encontrar que la Iglesia había tergiversado de manera fraudulenta cómo se usaron los fondos del diezmo. No estamos de acuerdo con respecto al centro comercial, pero estamos de acuerdo con respecto a la compañía de seguros de vida. Sostenemos que hay evidencia en el expediente a partir del cual un jurado razonable podría concluir que la Iglesia tergiversó a sabiendas que no se estaban usando ni se usarían fondos de diezmos para financiar el desarrollo del centro comercial, y que Hansman confió razonablemente en las tergiversaciones de la Iglesia. Revocamos en parte, afirmamos en parte y remitimos para procedimientos adicionales. 1. Antecedentes. Hansman creció en una familia prominente de miembros observantes de la Iglesia. El padre y el abuelo de Hansman ocuparon puestos de alto rango en el liderazgo de la Iglesia. Cuando tenía 19 años, Hansman aceptó una asignación misional de 2 años a Alemania. Durante gran parte de su vida adulta, Hansman se consideró a sí mismo uno de los miembros más devotos de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia a la que se suscribió Hansman mientras era miembro de la Iglesia enseña que dar diezmo es un mandamiento de Dios. Los miembros aportan el 10% de sus ingresos o ganancias anualmente a la Iglesia. El diezmo es la principal contribución financiera de los miembros a la Iglesia. Hansman diezmó durante 22 años, desde 1993 hasta 2015. Hansman declaró que la Iglesia había representado en sus manuales de escuela dominical, conferencia, página 6, aborda y afirmaciones de que el diezmo estaba restringido a fines caritativos, no comerciales, y se utilizaría para financiar obras misionales, adoctrinamiento de miembros, obras en el templo y otras actividades educativas y caritativas. No se discute que entre 2003 y 2011, Hansman aportó en diezmos 1.148.375 en efectivo y entre 2007 y 2015 aportó en diezmos 1.857 acciones de Sigma Designs y 28.332 acciones de Hansman Corporation. Hansman hizo su última contribución de diezmos a la Iglesia el 9 de enero de 2015. Dejó de diezmar porque, en sus palabras, se desilusionó con las doctrinas de la Iglesia, incluido su apoyo a la poligamia y su abierto desdén por los miembros de la comunidad LGTB. En 1997, la Iglesia incorporó Ensign Peak Advice, Ensign Peak, para que sirviera como su principal vehículo de inversión para los fondos de diezmos recibidos de los miembros de la Iglesia. En 2003, la Iglesia anunció el proyecto City Creek Mall, la remodelación de un centro comercial que bordea la manzana del templo en el centro de Salt Lake City, frente a la sede de la Iglesia y el tiempo central. El 1 de enero de 2004 o antes, Ensign Peak transfirió 1,2 millones de Ensign Peak
a una entidad con un nombre diferente. Ensign Peak transfirió montos adicionales más pequeños en 2007 y 2009 al 30 de abril de 2007. Antes de que se desembolsara dinero para el proyecto, el dinero transferido de Ensign Peak, combinado con las ganancias de ese dinero, ascendía a más de 1.680 millones de dólares. La iglesia gastó más de 1.438 millones para desarrollar el proyecto City Creek Mall, por encima del valor de las propiedades subyacentes. Todo este dinero de desarrollo provino de los fondos transferidos de Ensign Peak y ganancias posteriores de esos fondos. El proyecto City Creek Mall se completó en 2012. Página 7. A partir del 2003, los funcionarios de la iglesia y las publicaciones de la iglesia emitieron 5 declaraciones sobre el origen de los fondos de la iglesia utilizados para financiar el proyecto del centro comercial City Creek. Los 5 recitaron que no se utilizarían ni se utilizarán fondos de diezmos para financiar el proyecto del centro comercial City Creek en su declaración de ante el tribunal de distrito. Hansman declaró: "Puedo afirmar inequívocamente que leí y o escuché cada una de esas 5 declaraciones poco después de que se publicaron y confié en ellas para seguir pagando los diezmos a la iglesia". En 2019, Hansman se enteró de que una queja del IRS presentada por un exgerente principal de cartera de Ensign Peak, David Nielsen, que alegaba que la iglesia gastó los fondos del diezmo en iniciativas comerciales. Hansman escribió en su declaración: "Fue recién en 2019, después de enterarme de los hechos contenidos en la denuncia del informante del IRS, David Nielsen, y después de darme cuenta por primera vez en mi vida de que la iglesia me había mentido sobre dónde mis donaciones de diezmo se habían ido, que silenciosamente pedí mis donaciones de diezmos el 21 de diciembre de 2020. El 21 de diciembre de 2020, Hansman escribió una carta a la iglesia solicitando la devolución de las donaciones de diezmo por un total de 2.621.562. La iglesia respondió en una carta negándose a devolver las donaciones. La iglesia volvió a negarse a devolverlas. Hansman luego presentó una demanda en la Corte Federal de Distrito, alegando fraude por parte de la iglesia y buscando la devolución de sus donaciones de diezmos. También buscó daños ejemplares y punitivos. Después de un descubrimiento limitado, el Tribunal de Distrito concedió un juicio sumario a favor de la iglesia. El tribunal primero sostuvo que la primera enmienda no prohibía el reclamo de Hansman. Luego, el tribunal pasó a fallar a favor de la iglesia en el, página 8, en los méritos de la demanda por fraude de Hansman. Sostuvo que si bien un jurado razonable podría concluir que Hansman se había basado en las representaciones de la iglesia, ningún jurado razonable podría encontrar que el acusado hizo una tergiversación. No estamos de acuerdo con la decisión del Tribunal de Distrito con respecto a la tergiversación. 2. Estándar de revisión. Revisamos de nuevo la concesión de un juicio sumario por parte de un tribunal de distrito. Véase Delta Sub Bank, Estados Unidos. El juicio sumario es apropiado cuando el solicitante demuestra que no existe una disputa genuina en cuanto a ningún hecho material y el solicitante tiene derecho a un juicio como cuestión de derecho. El tribunal debe hacer todas las inferencias a favor de la parte no demandante. Anderson V. Liberty Lobby Inc. Existe una disputa genuina de hecho material cuando la evidencia es tal que un jurado razonable podría emitir un veredicto para la parte que no interviene. Identificación en 248. Tercero, solicitud para mantener la confidencialidad de la información financiera. Información. La iglesia ha solicitado que sellemos partes de nuestra opinión que incluyen información comercial y financiera, confidencial y sensible a la competencia relacionada con el funcionamiento de la iglesia y sus entidades comerciales afiliadas. Agudeza para sellar disposición. La iglesia sostiene que la divulgación de dicha información pondría las actividades comerciales de la iglesia en una desventaja injusta y causaría a la iglesia un daño irreparable. Identificación en 5.
La iglesia sostiene además que Huntsman busca hacer pública la información financiera de la iglesia para fines inapropiados y que la divulgación de dicha información riesga violar los derechos de la primera enmienda de la iglesia identificación a las 6.9. No hay razones de peso para sellar la información financiera en esta opinión. Revelamos muy poca información financiera de la iglesia. Solo revelamos el monto transferido de Ensign Peak para financiar el centro comercial City Creek Mall, incluidas las ganancias sobre este monto. Las ganancias de Ensign Peak en 2003 y el monto gastado para financiar el centro comercial, el monto gastado por la iglesia para financiar el mall ya se ha revelado públicamente y en cualquier caso no sería información protegida en el contexto de esta demanda si se tratara de un caso de fraude presentado contra una institución secular. No hay nada sobre el gasto que justifique protección. Además, como discutimos a continuación, una institución religiosa no está protegida por la primera enmienda de una demanda civil por fraude. Por lo tanto, negamos la solicitud de la iglesia. Cuarto, discusión. A. Primera enmienda. Como una base alternativa e independiente para afirmar la corte de distrito, la iglesia argumenta que el reclamo de fraude de Huntsman está prohibida por la primera enmienda, bajo que lo que la corte de distrito se refirió como la doctrina de autonomía de la iglesia. Generalmente nos referimos a la doctrina en la que se basa la iglesia como la doctrina de la abstención eclesiástica. La doctrina prohíbe que los tribunales decidan disputas internas de la iglesia que involucren asuntos de fe, doctrina, gobierno de la iglesia y política. La doctrina es una limitación calificada que solo requiere a los tribunales decidan las disputas que involucran a organizaciones religiosas sin resolver las controversias subyacentes sobre la doctrina religiosa. En apoyo de su argumento de la primera enmienda, la iglesia sostiene que Huntsman se opone al uso de los fondos de la iglesia para City Creek. Énfasis en el original. Al afirmar esto, la iglesia cita selectivamente el escrito de Huntsman y tergiversa la naturaleza de su afirmación. Huntsman no se opone al uso de fondos de la iglesia para el proyecto del centro comercial City Creek. Más bien se opone a cómo la iglesia representó que se financiaría el proyecto. Huntsman sostiene que la iglesia le solicitó los diezmos al tergiversar los propósitos para los cuales se estaban y se usarían los diezmos. Específicamente, Huntsman sostiene que la iglesia negó que los fondos del diezmo se usaran y se usarían para pagar el proyecto del centro comercial City Creek Mall, cuando de hecho los fondos del diezmo se usaron para ese propósito. La doctrina de la abstención eclesiástica protege los derechos de la primera enmienda al evitar que los tribunales se enreden en controversias especialmente religiosas, o que el Estado intervenga en el nombre de la doctrina religiosa en particular. Véase la diócesis ortodoxa de Serbia 426, USE 709. Pero estas consideraciones no son aplicables a disputas puramente seculares entre terceros y un acusado en particular, aunque sea una organización religiosa afiliada en la que se alega fraude. Consejo General de Fin y Administración de la Iglesia Metodista Unida. Esto se debe a que, bajo el manto de la religión, las personas pueden, no con impunidad, cometer fraudes contra el público. Si bien no hay un caso en el círculo directamente sobre el tema, hay una decisión muy similar de un tribunal de distrito en el décimo circuito en Gadi, V, Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Exmiembros de la Iglesia presentaron una demanda civil RICO alegando que las declaraciones de la Iglesia sobre el diezmo eran falsas. El Tribunal de Distrito sostuvo que la primera enmienda no prohibía las reclamaciones de los demandantes porque las reclamaciones no implicaban los principios religiosos de la Iglesia o la verdad de las creencias de la Iglesia con respecto a la doctrina del diezmo, o si sus miembros actuaban de acuerdo con lo que percibían como los mandamientos de su fe, al igual que sus reclamos de fraude en Gadi. El reclamo del fraude aquí no implica creencias religiosas sobre el diezmo en sí. La cláusula de libre ejercicio se viola si la verdad o veracidad de las doctrinas o creencias religiosas de los demandados se presentan al jurado. Estados Unidos contra Ballard. En caso de que tenemos ante nosotros, no estamos obligados a basarnos en las enseñanzas religiosas de la Iglesia ni a interpretarlas para determinar si tergiversó la forma en que se estaba utilizando los fondos del diezmo. Tampoco estamos obligados a examinar las creencias religiosas de Huntsman sobre el uso apropiado del dinero en la Iglesia. En cambio,
tal como se nos presentan las preguntas, son seculares. Las preguntas son si las declaraciones de la Iglesia sobre cómo usaría los fondos del diezmo eran ciertas y si Hansmann se basó razonablemente en estas declaraciones cuando hizo el pago del diezmo. Página 12. Contribuciones. Un tribunal o jurado puede responder a estas preguntas basándose en pruebas y análisis seculares. La disputa que concierne a las acciones de los demandados, no a sus creencias, gira enteramente en lo que le hicieron los acusados, y los textos que guían sus acciones pueden estar sujetas a un análisis legal secular. Alteraciones en el original. Énfasis eliminado, citando Elvig 375, tercero en 963, 968, registros financieros de la Iglesia para determinar lo que dijeron los funcionarios de la Iglesia sobre cómo se financiaría el proyecto City Creek Mall y para determinar qué fondos se usaron realmente para financiar el proyecto. Un tribunal o jurado puede evaluar la confianza de Hansmann al observar la evidencia de la Iglesia y de Hansmann preguntando si Hansmann se basó razonablemente en las declaraciones de la Iglesia para decidir si diezmar. B. Reclamaciones de fraude. Hansmann presenta dos reclamos por fraude. En primer lugar, afirma que la Iglesia tergiversó de manera fraudulenta en que los fondos de los diezmos no se utilizarían ni se utilizarán para desarrollar el proyecto del centro comercial City Creek. En segundo lugar, afirma que la Iglesia tergiversó de manera fraudulenta que los fondos de los diezmos no se utilizarían para rescatar a Beneficial Life Insurance Company. Abordamos estas dos afirmaciones a la vez. Proyecto del centro comercial City Creek. El Tribunal de Distrito concluyó que ningún jurado razonable pudo encontrar que la Iglesia tergiversó de manera fraudulenta que no se utilizarían ni se utilizarán fondos de diezmos para financiar el proyecto del centro comercial City Creek. A. Evidencia en el expediente. Hansmann se basa en cinco declaraciones hechas por funcionarios de la Iglesia o en publicaciones de la Iglesia para respaldar su afirmación de tergiversación fraudulenta por parte de la Iglesia. En orden cronológico, estas declaraciones son las siguientes. Primero, en Conferencia General de la Iglesia de abril de 2003, el presidente de la Iglesia, Gordon B. Hinckley, anunció el proyecto del centro comercial City Creek Mall y explicó sus fuentes de financiación. Él afirmó, «Sentimos que tenemos la responsabilidad apremiante de proteger el medio ambiente del Templo de Salt Lake. La propiedad necesita una renovación muy extensa y costosa. Hemos sentido que es imperativo hacer algo para revitalizar esa área, pero deseo dar a toda la Iglesia la seguridad de que los fondos de los diezmos no se han utilizado ni se utilizarán para adquirir esta propiedad. Tampoco se utilizarán en su desarrollo con fines comerciales. Los fondos para esto han venido y vendrán de aquellas entidades comerciales propiedad de la Iglesia. Estos recursos, junto con las ganancias de los fondos de reserva invertidos, darán cabida a este programa». Énfasis añadido. En segundo lugar, el 8 de octubre de 2003, otro funcionario de la Iglesia hizo una declaración sobre la financiación del proyecto City Creek Mall en una conferencia de prensa sobre el proyecto. El obispo presidente H. David Barton declaró, «Nada de esto, el dinero proviene del diezmo de nuestros miembros fieles. No es así como usamos los fondos de los diezmos». Énfasis añadido. Tercero, en diciembre de 2006, la revista de la Iglesia Ensign informando, la Iglesia anunció por primera vez hace 3 años que planeaba remodelar el centro de la ciudad para dinamizar la economía de la ciudad que alberga su sede para reforzar el área cercana a la manzana del templo. No se utilizarán fondos de diezmos en la remodelación. Énfasis añadido. Cuarto, el 27 de marzo de 2007, el periódico de la Iglesia Deseret News informó, el dinero para el proyecto no proviene de las donaciones de diezmos de los miembros de la Iglesia Sud. City Creek Center está siendo desarrollado por Property Reserves, Inc., el brazo de desarrollo de bienes raíces de la Iglesia, y su dinero proviene de otras empresas de bienes raíces. Énfasis añadido. En quinto lugar, el 5 de octubre de 2012, Kate McMullin, líder de la Iglesia y jefe de Desert Management Corporation, afiliada a la Iglesia, fue citado en The Salt Lake Tribune. McMullin dijo que ni un centavo del diezmo se destina a los esfuerzos lucrativos de la Iglesia.
Especialmente la iglesia ha dicho que ningún diezmo se destinó a City Quick Center. Énfasis añadido. Página 15. En cada una de estas cinco declaraciones, un funcionario de la iglesia o una publicación de la iglesia manifestó que no se usaron fondos de diezmos para desarrollar el proyecto del centro comercial City Creek. Cuatro de las cinco declaraciones fueron sin salvedades. Podría decirse que solo la declaración del presidente Hinckley de 2003 fue cubierta. Primero declaró que los fondos de diezmos no se han utilizado ni se utilizarán para adquirir esta propiedad. Luego pasó a afirmar que los fondos de la iglesia para el proyecto provendrían de las ganancias de los fondos de reserva invertidos. Sin embargo, el presidente Hinckley no explicó en ninguna parte que tal como estaba usando los términos fondos de reserva eran fondos de diezmos. El presidente incluye tres declaraciones juradas. Hansman puso como prueba una declaración de David Nielsen fechada el 15 de agosto de 2021. Nielsen había trabajado como administrador en la cartera senior de Ensign Peak, de 2010 a 2019. Nielsen declaró, durante mi empleo en la EPA Ensign Peak Advisor, el liderazgo superior de la EPA y otros empleados de la EPA se refirieron a todos los fondos de la EPA como dinero de diezmo, independientemente de si se referían al principal o a las ganancias de ese principal. Además, durante mi tiempo en la EPA, las donaciones de diezmos de los miembros de la iglesia se mezclaron con las ganancias que había obtenido EPA. Nielsen describió una presentación realizada por el presidente de Ensign Peak, Roger Clark, en una reunión de empleados de Ensign Peak en marzo de 2013. Clark presentó una diapositiva con ejemplos de retiros de Ensign Peak que Nielsen adjuntó como prueba de su declaración. Dos ejemplos de retiros fueron City Creek 1.400 millones durante 5 años y Beneficial Life 600 millones en 2009. En la presentación, Nielsen le preguntó a Clark cómo las declaraciones públicas de la iglesia acerca de que no se utilizan fondos de los diezmos para el centro comercial City Creek o Beneficial Life podrían ser consistentes con los retiros para esos proyectos. Según Nielsen, Clark respondió que los fondos para el proyecto City Creek Mall se transfirieron de Ensign Peak a Property Reserve para ocultar el origen de los fondos. El señor Clark respondió que otras dos entidades afiliadas a la iglesia, Property Reserve Inc. y Desert Management Corporation, habían recibido de la EPA 1,400 millones y 600 millones, respectivamente pagados por la EPA, es decir, Ensign Peak Advisors, por City Creek Mall y Beneficial Mall Life, y esencialmente que, como resultado, la gente no sabría que la EPA fue la fuente de esos fondos para el centro comercial City Creek y Beneficial Life. El señor Clark dijo que era importante que la gente no supiera el papel de la EPA como fuente de esos fondos. La iglesia puso en evidencia dos declaraciones. La primera fue una declaración de Paul Reading. Reading declaró que es director del Departamento de Finanzas y Registros de la Iglesia y que había trabajado en puestos similares o relacionados durante más de 15 años. Ni la declaración de Reading ni nada más que el registro muestra que Reading haya trabajado alguna vez o haya tenido contacto directo con Ensign Peak. Reading declaró en su declaración que todos los 1,2 mil millones transferidos originalmente de Ensign Peak para financiar el, página 17, el proyecto del City Creek Mall provino exclusivamente de las ganancias de los fondos de reserva de la iglesia invertidos por Ensign Peak. Reading también declaró que las cantidades adicionales transferidas de Ensign Peak al proyecto provinieron de las ganancias de la iglesia en sus fondos de reserva general de la cuenta de inversión principal de Ensign Peak. La segunda fue una declaración de Roger Clark respondiendo a la declaración de Nielsen. Clark declaró que fue el presidente y director general de Ensign Peak desde su creación desde 1997 hasta que me jubilé en mayo de 2020. Clark declaró, tengo conocimiento de las políticas y prácticas de la iglesia relacionadas con la gestión de fondos. También tengo conocimiento sobre la financiación del proyecto City Creek. Hago estas declaraciones en base a mi conocimiento institucional y personal. El resto de la declaración de Clark consiste únicamente en confirmaciones de que los documentos adjuntos a la declaración de Reading son
copias fieles y correctas de los originales y que las descripciones de Reading de los documentos son precisas. Aunque Clark había sido presidente y director de Ensign Peak desde 1997 hasta 2020 y, por tanto, estaba en condiciones de saber si las declaraciones de Nielsen eran ciertas, en ninguna parte contradijo las declaraciones de la declaración de Nielsen. 1. Que los empleados de Ensign Peak se refirieron a los fondos en manos de Ensign Peak. A todos los fondos, tanto el capital como las ganancias del principal como fondos de los 10. Aunque Clark había sido presidente y director general de Ensign Peak desde 1997 hasta 2020 y, por lo tanto, estaba en condiciones de saber si las declaraciones de Nielsen eran ciertas, en ninguna parte contradijo las declaraciones de la declaración de Nielsen. 1. Que los empleados de Ensign Peak se refirieron a todos los fondos en manos de Ensign Peak, tanto el capital como las ganancias del principal como fondos de diezmos. 2. Que Clark le había dicho a Nielsen que el dinero para el proyecto del centro comercial City Creek se transfirió a Property Reserve para que la gente no supiera que Ensign Peak era la fuente de esta financiación para City Creek. Y 3. Que Clark le había dicho a Nielsen que era importante que la gente no supiera el papel de Ensign Peak como fuente de los fondos. Página 18. Bajo la reclamación de fraude del centro comercial City Creek. Bajo la ley de California, los elementos de fraude que dan lugar a la acción extracontractual de engaño son a. tergiversación, representación falsa, ocultación o no divulgación, b. conocimiento de la falsedad o scienter, c. intención de defraudar, es decir, inducir confianza, d. confianza justificada y e. daño resultante. Cita omitida, en general, de la tergiversación debe ser una representación material y deliberadamente falsa de los hechos. Los demandantes deben demostrar, 1. Que realmente confiaron en las tergiversaciones del demandado y 2. Que fueron razonables para hacerlo. La confianza real ocurre cuando la tergiversación es una causa inmediata de la conducta de un demandante que altera sus relaciones jurídicas y cuando la ausencia de tal representación no habría toda probabilidad razonable celebrado el contrato u otra transacción. Citas y referencias. Hay dos preguntas ante nosotros. En primer lugar, ¿podría un jurado razonable concluir que la Iglesia tergiversó de manera fraudulenta que no se utilizarían ni se utilizarán los fondos del diezmo, ni el principal del diezmo, ni las ganancias del principal del diezmo para financiar el centro comercial City Creek? En segundo lugar, ¿podría un jurado razonable concluir que Hansman se basó justificadamente en las representaciones de la Iglesia? Le respondemos a su vez. Página 19. 1. Tergiversación fraudulenta. La Iglesia argumentó a continuación y el Tribunal de Distrito estuvo de acuerdo que no hubo tergiversación fraudulenta o de otro tipo porque el presidente Hinckley declaró con veracidad en abril de 2003 que el proyecto del centro comercial City Creek Mall se financiaría con las ganancias de los fondos de reserva, basándose en su conclusión de que el presidente Hinckley había hecho una declaración veraz. El Tribunal de Distrito concedió un juicio sumario a la Iglesia. En este caso, no se puede resolver tan fácilmente la pregunta ante el Tribunal de Distrito y ante nosotros es si un jurado razonable podría concluir que las 5 declaraciones de los funcionarios de la Iglesia y en las publicaciones de la Iglesia equivalen a una tergiversación fraudulenta por parte de la Iglesia. Hansman sostiene que un jurado razonable podría concluir de las 5 declaraciones que la Iglesia tergiversó de manera fraudulenta que ni el capital de diezmo ni las ganancias del principal de diezmo se estaban utilizando o se utilizarían para financiar el proyecto City Creek Mall. Estamos de acuerdo. Por las razones que se exponen a continuación, sostenemos que un jurado razonable podría concluir que la Iglesia tergiversó el origen de los fondos utilizados para financiar el proyecto del centro comercial City Creek. En primer lugar, los funcionarios de la Iglesia y las publicaciones de la Iglesia hicieron 4 declaraciones sin reservas de que no se estarían utilizando ni se utilizarían fondos de diezmos para financiar el proyecto del centro comercial City Creek. Ninguna de las 4 declaraciones distinguía entre el principal del diezmo y las ganancias del principales del diezmo. Ninguno de ellos se refirió a un fondo de reservas o ganancias sobre fondos de reserva. Página 20. En segundo lugar, el presidente Hinckley negó que se usaran fondos de diezmos para financiar el proyecto del centro comercial City Creek.
dijo en la parte pertinente, deseo asegurarle a toda la iglesia que los fondos de los diezmos no se han utilizado para adquirir la propiedad de City Creek, tampoco se utilizarán en su desarrollo con fines comerciales. Los fondos para esto han venido y vendrán de aquellas entidades comerciales propiedad de la iglesia. Estos recursos con las ganancias de los fondos de reserva invertidos darán cabida a este programa. Énfasis añadido. El presidente Hinckley primero declaró que los fondos de diezmo no se habían utilizado para adquirir y no se utilizarían para desarrollar el City Creek Mall. No definió fondos de diezmos, es decir, no les dijo a sus oyentes que al negar que se utilizarían los fondos de diezmo, solo negaba que se utilizaría el capital del diezmo. El presidente Hinckley luego declaró en las ganancias de los fondos de reserva invertidos se utilizarían para desarrollar el proyecto. No definió fondos de reserva. El presidente Hinckley podría haber explicado que tal como estaba usando los términos fondos de reserva, eran fondos de diezmo. Si hubiera dicho eso, su audiencia habría entendido que las ganancias de fondos de diezmos se utilizarían para desarrollar el proyecto City Creek Mall, pero el presidente Hinckley no dijo eso. En cambio, después de haber declarado que los fondos de diezmos no se utilizarían para desarrollar el proyecto, el presidente Hinckley usó un término completamente diferente e indefinido, diciendo que se usarían las ganancias de los fondos de reserva. Página 21. La iglesia argumenta que el presidente Hinckley no tuvo la intención de engañar a su audiencia y que el significado de fondos de reserva, como el presidente Hinckley usó el término, habría sido claro para su audiencia, en apoyo de su argumento. La iglesia señala declaraciones hechas por el presidente Hinckley en 1991 y 1995, 12 y 8 años antes respectivamente. La iglesia sostiene que el presidente Hinckley había dejado claro en estas declaraciones que los fondos de reserva eran fondos de diezmo. Tomamos las dos afirmaciones a la vez. En la Conferencia General de la Iglesia de 1991, 12 años antes de la declaración en cuestión de abril de 2003, el presidente Hinckley respondió a la pregunta, ¿qué pasa con la administración de las finanzas de la Iglesia? Él respondió, el programa financiero de la Iglesia, tanto los ingresos como los desembolsos, se encuentran en las secciones 119 y 120 de Doctrina y Convenios, a excepción de las ofrendas de ayuno y los fondos misionales. Dos declaraciones que se encuentran en estas breves revelaciones constituyen la ley financiera del Señor y el programa de administración de asuntos fiscales de la Iglesia. La sección 119 simplemente establece que todos los miembros deberán pagar una décima parte de todo su interés, lo que es ingreso anualmente, y esto les será por ley permanente, dice el Señor. Doctrina y Convenios 119,4. Luego, respecto al desembolso del dinero que proviene del diezmo, el Señor ha dicho, de cierto así dice el Señor, será dispuesto por un consejo compuesto por la primera presidencia de mi iglesia y por el obispo y su consejo, y, página 22, por mi sumo consejo y por mi propia voz. Ellos, dice el Señor, Doctrina y Convenios 120, estos 18 hombres, la presidencia, los 12 y el obispado presidente, constituyen el concilio sobre la disposición de los diezmos, lo que podría considerarse como comités ejecutivos en este concilio más grande. Incluyen comité del presupuesto y comité de apropiaciones del gasto de los fondos de la iglesia. Está bajo el control de estos organismos. En las operaciones financieras de la iglesia hemos observado dos principios básicos y fijos. 1. La iglesia vivirá dentro de sus posibilidades. No gastará más de lo que recibe. 2. Se reservará un porcentaje fijo de los ingresos para crear reservas contra lo que podría llamarse un posible día lluvioso. Énfasis añadido. En su breve para nosotros, la iglesia argumenta. La declaración del presidente Hinckley de 1991 explica que el programa financiero de la iglesia, tanto los ingresos como los desembolsos, se encuentran en las secciones 119 y 120 de Doctrina y Convenios, que son escrituras de la iglesia. Al explicar que en la sección 119 se refiere al diezmo, el presidente Hinckley luego declara que la iglesia no gastará más de lo que recibe y destinará un porcentaje fijo para construir, página 23, reservas. Claramente el presidente Hinckley quiso decir que las reservas vendrían del diezmo. Nuestro colega disidente está de acuerdo. Contrariamente a la afirmación de la mayoría, Hinckley dejó en claro que los ingresos de su declaración de 1991 incluían el diezmo.
Específicamente, Hinckley dijo, el programa financiero de la Iglesia, tanto los ingresos como los desembolsos, se encuentran en las secciones 119 y 120 de Doctrina y Convenios. Hinckley luego explicó que la sección 119 se refiere al diezmo, debido a que esta declaración arraiga los ingresos y desembolsos de la Iglesia en la sección 119, que se refiere al diezmo. Está claro que los ingresos de la Iglesia incluyen el diezmo. Esto vuelve irrelevante la afirmación que la mayoría de que entro se usa generalmente como término secular. En su declaración de 1991, el presidente Hinckley se refirió a ingresos tres veces sin nunca definir el término. Véase el lenguaje en cursiva, supra. El presidente Hinckley primero se refirió en general al programa financiero de la Iglesia, tanto de ingresos como de desembolsos. Luego dijo que los miembros de la Iglesia pagarán el 10% de su interés o lo que es ingreso anualmente. En este pasaje, el presidente Hinckley se refirió a los ingresos de los miembros y dijo que los miembros pagarían diezmos en función de estos ingresos. Finalmente, dijo que la Iglesia vivirá dentro de sus posibilidades no gastando más de lo que recibe y que un porcentaje fijo de la página 24. Los ingresos de la Iglesia se reservarán para crear reservas. En este pasaje, al decir que la Iglesia viviría dentro de sus posibilidades sin gastar más de lo que recibe, el presidente Hinckley se refiere a los ingresos de la Iglesia en lugar de los ingresos de sus miembros. El ingreso se usa generalmente como un término secular en el caso de un individuo. Los ingresos pueden incluir cosas tales como un salario o una bonificación del empleo o dividendos o intereses de valores. En el caso de una organización religiosa, los ingresos pueden incluir ingresos de bienes inmuebles, negocios y otras inversiones. La Iglesia tiene importantes activos comerciales e ingresos de esos activos. De hecho, el presidente Hinckley se refirió a los activos comerciales de la Iglesia en su declaración de 2003, escribiendo, los fondos para financiar City Creek Mall han venido y vendrán de esas entidades comerciales propiedad de la Iglesia. Ingreso, por supuesto, también puede incluir dinero dado a una organización religiosa, aunque dicho dinero a menudo se denomina ofrendas, contribuciones o diezmo. Declaración define ingresos de la Iglesia como contribuciones de diezmo a la Iglesia. En la Conferencia General de la Iglesia de 1995, 8 años antes de su declaración de abril de 2003, el presidente Hinckley declaró, no solo estamos decididos a vivir dentro de los medios de la Iglesia, sino que cada año ponemos las reservas de la Iglesia una parte de nuestro presupuesto anual. Si llegara a tiempos de dificultades económicas, esperamos tienen los medios para capear la tormenta. Página 25, énfasis añadido. El presidente Hinckley no definió el presupuesto anual ni especificó la fuente de los fondos en el presupuesto anual. La Iglesia no hace ningún argumento específico en su escrito con respecto a la declaración del presidente Hinckley de 1995. Solo escribe, el presidente Hinckley explicó que la Iglesia financiaría City Creek en parte con las ganancias de las reservas y en 1991 y 1995 el presidente Hinckley explicó de dónde procedían esas reservas. Nuestro colega disidente sostiene que el contexto de la declaración del presidente Hinckley de 1995 deja en claro que las reservas de la Iglesia derivan del diezmo, pero nuestro colega no puede señalar ninguna declaración real del presidente Hinckley ni de nadie más que la porción del presupuesto anual puesta en las reservas de la Iglesia provenía del diezmo. Incluso si fuera cierta la declaración del presidente Hinckley en 2003 sobre los fondos de reserva, no es necesariamente una defensa sobre la acusación de fraude de Huntsman. Primero, si el presidente Hinckley hubiera declarado en inglés que los fondos del diezmo no se utilizarían para financiar el proyecto y luego hubiera agregado en un idioma extranjero desconocido para su audiencia que el financiamiento provino de las ganancias de los fondos del diezmo, la declaración adicional, no derrotar un reclamo de fraude, tampoco se derrotaría un reclamo de fraude si el presidente Hinckley hablara completamente en inglés, diciendo primero que, en un lenguaje sencillo, que no se usarían los fondos del diezmo, pero luego usando términos indefinidos o especializados que su audiencia no entendería, diciendo que en algún otro dinero, ganancias de los fondos de reserva, en cualquier
caso, la audiencia habría escuchado, o dicho en un lenguaje sencillo, que los fondos del diezmo, página 26, no se utilizarían para financiar el proyecto. Y luego habría escuchado en un lenguaje opaco que se utilizarían las ganancias de algún otro tipo de fondos. En segundo lugar, cuando habló en 2003, el presidente Hinckley no hizo referencia a sus declaraciones de 1991 y 1995, incluso si un oyente astuto pudiera haber entendido las declaraciones de 1991 y 1995 como la Iglesia quiere que las entendamos. El oyente tendría que haber tenido esas declaraciones en mente para entender la declaración de 2003, como la Iglesia quiere que la entendamos. Tercero, hay evidencia en el expediente que indica que el término fondo de diezmos, de uso común dentro de la Iglesia, se refiere tanto al principal del diezmo como a las ganancias del principal del diezmo. Nielsen declaró en su declaración. Durante mi empleo en la EPA en Sand Peak Advisors, el liderazgo superior de la EPA y otros empleados de la EPA se refirieron a todos los fondos de la EPA como dinero del diezmo, independientemente de si se referían al principal de las ganancias de ese principal. Dado este uso común, un jurado razonable podría concluir que el presidente Hinckley pretendía que su audiencia entendiera cuando dijo que no se utilizarían fondos de diezmos para financiar el proyecto del centro comercial City Creek, que ni el capital de los fondos de diezmos ni las ganancias del capital de los diezmos ser usados. En cuarto lugar, y quizás lo más revelador, Nielsen contó en su declaración jurada que cuestionó a Roger Clark, presidente de Ensign Peak, sobre el uso de los fondos de Ensign Peak para financiar el proyecto del centro comercial City Creek, refiriéndose a la transferencia de fondo de Ensign Peak a Property Reserve el 1 de enero de 2004 o antes para su uso en el proyecto City Creek Mall. Clark le dijo a Nielsen que los fondos habían sido transferidos a, página 27, la reserva de propiedad para ocultar su procedencia. Según Nielsen, Clark le dijo que los fondos se habían estado transfiriendo de esta manera para que la gente no supiera que Ensign Peak era la fuente de esta financiación para City Creek Mall. Clark le dijo a Nielsen que era importante que la gente no supiera el papel de Ensign Peak como fuente de los fondos. En resumen, un jurado razonable podría basarse en la siguiente evidencia para concluir que la Iglesia tergiversó de manera fraudulenta que ni el capital del diezmo ni las ganancias del capital del diezmo se utilizarían o se utilizarán para desarrollar el proyecto City Creek Mall. 1. Las cuatro declaraciones no calificadas de funcionarios de la Iglesia y en publicaciones de la Iglesia que los fondos de diezmos no se usaron para financiar el proyecto de City Creek Mall. 2. La declaración del presidente Hinckley en la que negó que se utilizarían los fondos de los diezmos para desarrollar el proyecto del City Creek Mall y en la que no dijo a sus oyentes que tal como estaba usando los términos fondos de reserva eran fondos de diezmo. El uso común de la Iglesia según el cual el término fondos de diezmos incluye tanto el principal del diezmo como las ganancias principales del diezmo. Y 4. La declaración de Clark de que se transfirió el dinero de Ensign Peak a Property Reserve para ocultar el origen de los fondos utilizados para desarrollar el proyecto City Creek Mall. Por tanto, sostenemos, contrariamente al Tribunal de Distrito, que existe una disputa genuina de hecho material en cuanto a si la Iglesia tergiversó de manera fraudulenta la fuente del dinero utilizando para financiar el proyecto del centro comercial City Creek. Página 28. 2. Confianza. La tergiversación y la confianza son elementos separados. El Tribunal de Distrito sostuvo que un jurado razonable podría concluir que Hansman se basó en tergiversaciones de la Iglesia. La Iglesia argumenta que Hansman entendió que los funcionarios de la Iglesia y las publicaciones de la Iglesia decían que las ganancias del capital del diezmo se utilizarían para financiar el proyecto del centro comercial City Creek. Nuestro colega disidente señala que Hansman es un hombre sofisticado con lazos familiares profundos y duraderos con la Iglesia. En opinión de nuestro colega, Hansman debería haber entendido que las ganancias de los fondos de reserva invertidos se referían a las ganancias sobre el principio del diezmo. Ope disidente en 4041. El Tribunal de Distrito señaló que Hansman declaró, leyó y o escuchó cada una de las cinco declaraciones de la Iglesia poco después de su publicación y que se basó en ellas para seguir donando diezmos a la Iglesia. Hansman declaró que no entendía que el presidente Hinckley dijera que las ganancias de los fondos de diezmos se utilizarían para financiar el proyecto.
a la luz de la declaración de Hansmann, que creía, con base en las cinco declaraciones, que no se usaría ni se usaría ningún capital de diezmo sobre el capital para financiar el proyecto del centro comercial City Creek Mall. El tribunal de distrito negó el juicio sumario. Sostuvo que la credibilidad de Hansmann no podía determinarse como cuestión de derecho. Ver ERP UV Ornosky 431 y citas varias, 2005. El juicio sumario es un vehículo inapropiado para resolver reclamos que dependen de determinaciones de credibilidad. Estamos de acuerdo. Página 29. 2. Compañía de seguros de vida beneficiosa. El Tribunal de Distrito otorgó un juicio sumario a la Iglesia sobre el reclamo de fraude de Hansmann con respecto a los pagos de rescate de A Beneficial Life Insurance Company. El Tribunal de Distrito sostuvo que no había ninguna declaración procesable en el expediente por parte de un representante de la Iglesia con respecto a Beneficial Life. Hansmann señala los manuales de la escuela dominical y las enseñanzas generales de la Iglesia sobre el uso del dinero del diezmo. También señala una breve declaración, hecha en el contexto de una declaración sobre el proyecto City Creek Mall, en el sentido de que el dinero del diezmo no se usa para proyectos comerciales. No hay ninguna declaración en el expediente de ningún funcionario de la Iglesia que niegue que los fondos de diezmos, ya sea el principal del diezmo o las ganancias del principal del diezmo, se usaron o se usarán para financiar el rescate de Beneficial Life. Estamos de acuerdo con el Tribunal de Distrito con que esta evidencia no proporciona la base suficiente para un reclamo de fraude con respecto al financiamiento de Beneficial Life. Conclusión. Revocamos la sentencia del Tribunal de Distrito con respecto al reclamo de fraude de Hansmann con base en las representaciones de la Iglesia en cuanto al uso de fondos para financiar el proyecto del centro comercial City Creek. Ratificamos la sentencia del Tribunal de Distrito con respecto a la demanda de fraude de Hansmann en cuanto al uso de fondos para rescatar a Beneficial Life Insurance Company. Revocamos y remitimos para procedimientos adicionales consistentes con esta opinión, afirmando en parte revocado de parte y devuelto, cada parte sufragará sus propias costas en la apelación. Página 30. Corman, juez de distrito, concurriendo en parte y desintiendo en parte, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene sus raíces en José Smith, quien en 1830 publicó el Libro de Mormón y organizó la iglesia en Nueva York. Smith enfrentó persecución incluso antes de que se organizara la iglesia, que continuó en décadas siguientes y condujo a varias migraciones forzadas de miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia finalmente huyeron de Ohio a Missouri, donde también fueron perseguidos y expulsados del estado en 1839. Smith y los miembros de la iglesia construyeron una nueva ciudad en Illinois, y en 1844 Smith y su hermano fueron encarcelados en una cárcel cercana y asesinados por una mafia. Huyendo de la persecución, los miembros de la iglesia viajaron a Utah y llegaron por primera vez en 1847. Brigham Young, el sucesor de Smith, se desempeñó como presidente de la iglesia hasta su muerte en 1877. En Utah, la iglesia usó las contribuciones de los miembros para construir su templo en Salt Lake City, y Young establecieron empresas comerciales, también financiadas por contribuciones de la iglesia, con la intención de ayudar a los miembros de la iglesia a ser autosuficientes. De hecho, en 1868, la iglesia estableció una tienda de artículos generales llamada Institución Mercantil Cooperativa de Zion, SZCMI, que fue Acápite 1. La historia se basa en gran medida en la información del registro y la información de la Enciclopedia Británica. Véase J. Gordon Melton, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Enciclopedia Británica, última actualización 22 de mayo del 2023, dirección web. Finalmente se transformó de 2006 a 2012 en City Creek Center. Página 31. Desde sus primeros días en Utah, la iglesia ha crecido sustancialmente. Como dijo el presidente de la iglesia, Gordon Hinckley, en sus comentarios sobre el estado de la iglesia de 1991, cuando era el primer consejero de la primera presidencia, la iglesia estaba creciendo de manera constante y notable. Al mismo tiempo, la iglesia mantuvo su compromiso de vivir dentro de sus posibilidades, siempre consciente de los tiempos oscuros de la Gran Depresión y la posibilidad de volver a tales circunstancias. Posteriormente, en declaraciones de 1995, Hinckley dijo que la iglesia estaba en buenas condiciones, saludable y creciendo en número. Explicó que la iglesia se está expandiendo geográficamente por todo el mundo y agregando 1 millón de nuevos miembros cada 3 años y medio.
De hecho, según un informe reciente de Wall Street Journal, la iglesia ha anunciado 133 nuevos templos en los últimos 5 años, lo que le daría a la iglesia 315 en todo el mundo, frente a los 174 que funcionan ahora. The Wall Street Journal informa que la cartera de inversión de 100.000 millones de la iglesia ayuda a garantizar que pueda seguir expandiéndose globalmente, a la luz del hecho de que el crecimiento de su membresía proviene de países en desarrollo que no generan tantos ingresos por diezmos. Este crecimiento extraordinario frente a la historia descrita anteriormente es un crédito para el gobierno exitoso de la iglesia por parte de su liderazgo. 2. Jonathan Well, Inside the Mormon Church, Global Spending, Real Estate Empire, 29 de junio de 2023, dirección web. Página 32. No obstante, el demandante James Huntsman acusa a la corporación del presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia, de llenar secretamente sus propios bolsillos al utilizar los fondos para desarrollar un proyecto comercial multimillonario, imperio inmobiliario y de seguros que no tiene nada que ver con la caridad. Como cuestión preliminar, la afirmación de Huntsman evoca falsamente una imagen de líderes de la Iglesia enriqueciéndose a expensas de la Iglesia. Tal proposición no tiene ningún fundamento, incluso en la medida en que la iglesia usó contribuciones en empresas comerciales como el centro comercial City Creek Mall. No hay ninguna sugerencia de que esos esfuerzos a su vez no beneficiaron a la iglesia, incluso como lo describió Hinckley al proteger el medio ambiente del templo de Salt Lake. Huntsman afirma que la iglesia mintió sobre el uso previsto de los fondos del diezmo y específicamente tergiversó que los fondos del diezmo no se utilizarían para el desarrollo comercial del City Creek Mall. En su denuncia, Huntsman señala 5 declaraciones específicas de la iglesia, supuestamente declarando que los fondos de los diezmos no se utilizarían para financiar ninguna empresa con fines comerciales. Huntsman afirma que dichas declaraciones eran falsas y el demandado sabía que eran falsas, porque el demandado no tenía la intención de usar los fondos de diezmos del demandante, únicamente con fines benéficos y religiosos. Y de hecho, el demandado tenía la intención de usar los fondos para esfuerzos puramente comerciales, incluida la construcción del centro comercial City Creek. Hoy la mayoría concluye que la iglesia no tiene derecho a un juicio sumario sobre la afirmación de Huntsman de que la iglesia tergiversó de manera fraudulenta si las contribuciones del diezmo se utilizarían para financiar el desarrollo del centro comercial City Creek. No puedo estar de acuerdo. El juez de distrito concluyó correctamente que ningún jurado razonable pudo encontrar que Hinckley, página 33, tergiversó la fuente de financiación del proyecto en 2003. Por tanto, la sentencia sumaria a favor de la iglesia es apropiada en todas las reclamaciones. Para tener éxito en un reclamo por fraude, la ley de California requiere, entre otras cosas, una tergiversación, representación falsa, ocultación o no divulgación con conocimiento de la falsedad. En otras palabras, generalmente debe haber una representación material deliberadamente falsa de los hechos. Aquí, si Hinckley tuvo la intención de hacer una declaración tan falsa, debe evaluarse en el contexto de lo que hubiera esperado que entendiera Huntsman, el demandante. Sencillamente, ningún jurado razonable podría concluir que Hinckley tenía intención de hacer una representación falsa a sabiendas de Huntsman, particularmente debido al conocimiento de Hinckley de la sofisticación y la familiaridad sustancial de Huntsman con la iglesia, un hecho determinante que se analiza más adelante. El caso gira en torno a la primera de las declaraciones supuestamente fraudulentas a las que apunta Huntsman, una declaración de Hinckley. Asterisco. Debido a que estoy de acuerdo con la mayoría en que el demandante no prospera en su reclamo relacionado con Beneficial Insurance Company, estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría sobre este reclamo. Parte cuarta B2, disiento con respecto a City Creek. Reclamación del proyecto de centro comercial. 5. Es desconcertante por qué se aplica la ley de California en este caso. La iglesia, según la demanda, es una corporación debidamente organizada que opera de conformidad con las leyes del estado de Utah. Y Huntsman solo se mudó de Utah a California el 31 de octubre de 2020. Su queja se presentó menos de 5 meses después. No obstante, aplicó la ley de California como lo hace la mayoría porque las partes han preconcedido conforme a la ley de California. En la Conferencia General de la Iglesia de abril de 2003, la Conferencia General es un evento semestral que consiste en servicios de adoración y mensajes de los líderes de la iglesia.
iglesia transmitidos a la iglesia en todo el mundo. Comprar la propiedad del centro comercial inmediatamente al sur de la manzana del templo, Hinckley explicó sobre el proyecto. Sentimos que tenemos la responsabilidad apremiante de proteger el medio ambiente del templo de Salt Lake. La iglesia es propietaria de la mayor parte del terreno en el que se encuentra este centro comercial. Los propietarios de los edificios han expresado su deseo de vender. La propiedad necesita una renovación muy extensa y costosa. Hemos sentido que es imperativo hacer algo para revitalizar esta área. Luego explicó las fuentes de financiación del proyecto City Creek. Pero deseo dar a toda la iglesia la seguridad de que los fondos de los diezmos no se han utilizado ni se utilizarán para adquirir esta propiedad. Tampoco se utilizarán en su desarrollo con fines comerciales. Los fondos para esto han venido y vendrán de aquellas entidades comerciales propiedad de la iglesia. Estos recursos, junto con las ganancias de los fondos de reserva invertidos, darán cabida a este programa. En esa declaración, Hinckley manifestó que los fondos de los diezmos no se han utilizado ni se utilizarán para adquirir esta propiedad. Página 35. Pero luego matizó esa representación explicando: estos recursos, junto con las ganancias de los fondos de reserva invertidos, darán cabida a este programa. Énfasis añadido. Para ser claros, como encontró el juez de distrito, las ganancias de los fondos de reserva invertidos fueron las ganancias de los fondos de diezmos invertidos. Hinckley aclaró así que la iglesia utilizaría las ganancias de los fondos de diezmos de reserva invertidos. De hecho, las declaraciones de Hinckley en 1991 y 1995 dejaron en claro que las reservas de la iglesia se referían a los fondos de diezmos y, por tanto, las ganancias de las reservas se referían a las ganancias de los fondos de diezmos. En 1991, Hinckley dijo que la iglesia apartaría una parte de las contribuciones que recibiera en forma de diezmos. En las operaciones financieras de la iglesia, dijo, hemos observado dos principios básicos y fijos. Uno, la iglesia vivirá dentro de sus posibilidades, no gastará más de lo que recibe. Dos, un porcentaje fijo de los ingresos se reservase para construir reservas contra lo que podría llamarse un posible día lluvioso. En 1995, Hinckley reiteró este mensaje. No solo estamos decididos a vivir dentro de los medios de la iglesia, sino que cada año ponemos en las reservas de la iglesia una parte de nuestro presupuesto anual. En contexto, estas declaraciones muestran que las reservas de la iglesia abarcan el dinero del diezmo. El intento de la mayoría de justificar las declaraciones de 1991 y 1995 no es convincente. Primero, contrariamente a la afirmación de la mayoría, Hinckley dejó en claro que ingresos en su declaración de 1991 incluía el diezmo. Específicamente, Hinckley dijo, el programa financiero de la iglesia, tanto los ingresos como los desembolsos, se encuentran en las secciones 119 y 120 de Doctrina y Convenios. Hinckley luego explicó que la sección 119 se refiere al diezmo. Debido a que esta declaración arraiga los ingresos y desembolsos de la iglesia en la sección 119, que se refiere al diezmo, está claro que los ingresos de la iglesia incluyen el diezmo. Esto hace irrelevante la aseveración de la mayoría de que el ingreso se usa generalmente como un término secular, OP en mayor 24, página 36. Además, la declaración de 1991 está en desacuerdo con la evaluación de la mayoría de que la iglesia tiene importantes activos comerciales e ingresos de esos activos, mayor OP, en 24. De hecho, Hinckley declaró en 1991 que los ingresos de la iglesia de sus activos comerciales eran relativamente pequeños y que sus otros activos generalmente no generaban ingresos. Con respecto a lo que Hinckley describió como activos sustanciales, explicó que son activos que consumen dinero y no activos que producen dinero, ya que se encuentran en gran medida en tipos particulares de bienes inmuebles como instalaciones para reuniones y escuelas, en proyectos de asistencia social y similares. Con respecto a los activos comerciales de la iglesia, Hinckley especificó, tenemos algunas propiedades comerciales que generan ingresos, pero el rendimiento de estos mantendría a la iglesia en funcionamiento solo por un tiempo muy breve. Luego volvió a discutir el diezmo. Por tanto, en el contexto de la declaración de 1991, la referencia de Hinckley a crear reservas a partir de ingresos significaba que la iglesia acumularía reservas, al menos en parte, de los fondos de diezmos. En segundo lugar, el contexto de la declaración de 1995 también es claro en cuanto a que las reservas de la iglesia derivan del diezmo. Hinckley discutió el diezmo en los párrafos inmediatamente anteriores a la declaración de que
ponemos en las reservas de la iglesia una parte de nuestro presupuesto anual. Punto 6. Un ejemplo de tal activo que consume dinero es el Templo de Manhattan, Nueva York, que sin duda vale millones de dólares, ubicado frente al Lincoln Center en Columbus Avenue. Véase el Templo de Manhattan, Nueva York, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, última visita el 20 de julio de 2023, sitio web. Hinckley explicó que, página 37, la Iglesia ha estado viviendo dentro de sus posibilidades y seguirá haciéndolo. Estoy profundamente agradecido por la ley del diezmo. Luego discutió el mandamiento del diezmo y que la iglesia tiene una confianza convincente para usarlos con cuidado y sabiduría. Hinckley luego se refirió al comienzo de su discusión sobre el diezmo al hablar de las reservas, al decir, no solo estamos decididos a vivir dentro de los medios de la iglesia, sino que cada año ponemos en las reservas de la iglesia una parte de nuestro dinero actual, presupuesto, énfasis añadido. Por lo tanto, incluso si Hinckley no declaró expresamente que los fondos del diezmo se colocarían en reservas, el contexto de su referencia, el presupuesto anual rodeado de una discusión sobre el diezmo, hace obvio que así sería. Estas declaraciones de 1991 y 1995 deben informar nuestro entendimiento de la declaración de Hinckley en 2003, de que las ganancias de los fondos de reserva invertidos se utilizarían para el proyecto City Creek. De hecho, muestran que los fondos de reserva se refieren a los fondos de los diezmos. En otras palabras, en su declaración de 2003, Hinckley dijo que la iglesia usaría las ganancias de los diezmos, no el capital del diezmo, para financiar el proyecto. Y eso era cierto. Los registros financieros de Ensign Peak Advisor, Ensign Peak, que la iglesia incorporó en 1997 para servir como principal vehículo de inversión para los fondos de reserva de la iglesia en acciones, bonos y valores, confirman este hecho solo en 2003, como señaló el juez de distrito. Ensign Peak tenía suficientes ganancias en las reservas invertidas para financiar la asignación del dinero a fondo designado para el proyecto City Creek. Para ser más precisos, el registro refleja que Ensign Peak obtuvo ganancias de más de 3,900 millones en 2003. Luego, el 1 de enero de 2004, Ensign Peak destinó 1,200 millones de sus fondos a una cuenta interna para el proyecto City Creek. Retirar 1,2 millones de la cuenta que acaba de ganar, página 38, 3,9 mil millones, no puede significar que Ensign Peak recortó el capital en lugar de las ganancias. La mayoría también argumenta que hay evidencia de que en el expediente que indica el término fondos de diezmo, de uso común dentro de la iglesia, se refiere tanto al principal del diezmo como a las ganancias principal del diezmo, y por lo tanto Hinckley pretendía que su audiencia entendiera que ni se utilizaría el principal del diezmo ni las ganancias. Mayor OP en 26. Pero la mayoría le da demasiado peso a la declaración de David Nielsen, quien trabajó como gerente de la cartera senior en Ensign Peak desde 2010 hasta 2019, porque, como señaló el juez de distrito, Nielsen no trabajó en Ensign Peak en el tiempo en el que se asignaron los fondos para el proyecto de City Creek, e incluso si las declaraciones de Nielsen pudieran establecer un uso común en Ensign Peak durante su empleo allí. Es una exageración decir que podría establecer el uso común de toda la iglesia como un todo. Además, incluso este uso común no cambiaría la conclusión de que las ganancias de los fondos de reserva invertidos eran las ganancias de los fondos de diezmo invertidos. Y Hinckley, por tanto, aclaró efectivamente que la iglesia usaría las ganancias de los fondos de diezmo de reserva invertidos. Las declaraciones posteriores hechas por la iglesia sobre el proyecto de City Creek tampoco permiten un reclamo de fraude porque no entran en el conflicto con la declaración de Hinckley en 2003. El juez de distrito encontró acertadamente que ninguna de las cuatro declaraciones es inconsistente con la declaración de Hinckley. Por lo tanto, no cambian el hecho de que Hinckley dijo que se utilizarían las ganancias de los fondos de reserva invertidos. Cualquier declaración posterior se habría entendido en el contexto de esa declaración anterior. Página 39. Por lo tanto, la iglesia no hizo una declaración y nuestro análisis del reclamo de fraude del demandante debe terminar aquí. De hecho, como determinó el juez de distrito sobre estos hechos, un jurado razonable solo podría concluir que el demandado usó las ganancias de los fondos de reserva invertidos para financiar el proyecto de City Creek. Es decir, el demandado
hizo exactamente lo que Hinckley dijo que haría. No obstante, la mayoría emprende un viaje más para encontrar una representación falsa, afirmando que, aun si fuera cierta, la declaración del presidente Hinckley sobre fondos de reserva no es necesariamente una defensa contra el reclamo de fraude de Hansbaum, mayor OP en 25. La mayoría sugiere que Hinckley usó términos indefinidos o especializados que su audiencia no entendería. Estoy de acuerdo en principio en que agregar una advertencia en un idioma extranjero o un término especializado que no puede entenderse no anularía el reclamo de fraude. Pero en este caso no hay evidencia de que las declaraciones de Hinckley hubieran sido el equivalente de un idioma extranjero para este demandante específico. De hecho, esto no es una demanda colectiva. La audiencia de Hinckley a los efectos de esta acción fue Hansbaum, una persona sofisticada que ha estado inmersa en la iglesia durante gran parte de su vida. Hinckley tenía buenas razones para creer que Hansbaum habría entendido el lenguaje que usó Hinckley, y como reconoce la mayoría, la intención de Hinckley se basa en tal entendimiento. Es un entendimiento crítico por la demanda por fraude del demandante. Por tanto, un jurado razonable no podría encontrar que Hinckley hizo una representación de hecho falsa a sabiendas. Nacido en 1971, Hansbaum se crió en una familia prominente en la iglesia y, como señala la mayoría, se encontraba a sí mismo como uno de los miembros más devotos de la iglesia. De hecho, se crió en la iglesia Sud, donde asistía fielmente. Página 40. A reuniones semanales, veía transmisiones de conferencias, generaciones semestrales, diezmaba y donaba a la ofrenda de ayuno y a los fondos misionales. En 1990, Hansbaum fue ordenado elder y comenzó una misión de 2 años en Alemania. Desde entonces ha ocupado numerosas posiciones de asignaciones dentro de la iglesia, incluyendo líder e instructor de zona misional 5 veces, presidente del Quórum de Elders, líder de misión de barrio, presidente de misión de estaca, maestro del Sumo Consejo y doctrina del Evangelio intermitentemente durante 8 años. Además, Hansbaum trabajó en Hansbaum Corporation durante 23 años, ha dirigido varios negocios y actualmente posee Blue Fox Entertainment. Hansbaum sabía que la iglesia era propietaria de empresas comerciales y se mantenía al tanto de los asuntos de la iglesia, ya que su práctica era leer las sesiones completas de la conferencia en la edición especial de Ensign. De hecho, cuando era joven, ya en sus 20 y 30 años, Hansbaum tenía la curiosidad sobre el uso de las contribuciones de diezmos por parte de la iglesia, pero no necesitaba preguntar cómo se gastaban sus contribuciones, porque la propuesta en ese momento se proporcionó en los manuales de la iglesia, los manuales del sacerdocio, la conferencia general, las revistas de la iglesia y la escuela dominical. En otras palabras, Hansbaum estaba familiarizado con las operaciones y publicaciones de la iglesia. Todo esto debilita significativamente la analogía de la mayoría con una lengua extranjera. Y, en mi opinión, está claro que Hinckley habría esperado que Hansbaum, de una familia y él mismo un líder en la iglesia, entendiera la terminología que usó Hinckley. Si los antecedentes y la sofisticación de Hansbaum no son suficientes por sí solos, como se discutió anteriormente, Hinckley explicó en sus 2 declaraciones de 1991 y 1995 que la iglesia apartaría fondos de diezmos como reservas. Por lo tanto, Hansbaum debería haber entendido que las ganancias de los fondos de reserva invertidos se referían a las ganancias sobre, página 41, principal del diezmo. Si bien Hansbaum argumenta en su escrito que no hay evidencia de que él estuviera al tanto de las declaraciones de 1991-1995, un escrito no sustituye a una declaración jurada frente a un registro que establece lo contrario. Como se mencionó anteriormente, en su declaración, Hansbaum indicó que habría tenido conocimiento de que al menos el siguiente material durante sus 20 y 30 años, manuales de la iglesia, manuales del sacerdocio, conferencia general, revistas de la iglesia, escuela dominical, por lo tanto hay evidencia de que Hansbaum habría leído las declaraciones de 1991 y 1995. En resumen, las declaraciones anteriores de Hinckley muestran que la iglesia apartaría los fondos de los diezmos como reservas. Esto, además de los registros financieros, deja en claro que la declaración de Hinckley de 2003 era veraz y no una tergiversación, combinado con una sofisticación y el conocimiento de la iglesia de Hansbaum. Tampoco hay duda de que Hinckley habría esperado que Hansbaum entendiera su declaración, lo que socava por completo cualquier afirmación de que Hinckley hizo una representación falsa a sabiendas. Una vez más, no se trata de lo que entendió Hansbaum, sino de lo que pretendía Hinckley.
Por lo tanto, ningún jurado razonable podría concluir que la Iglesia tergiversó de manera fraudulenta la fuente del dinero utilizado para financiar el proyecto del centro comercial City Creek. Disiento respetuosamente en cuanto a la parte cuarta B1 de la opinión de la mayoría.